Es una ciudad con una gran riqueza colonial y turística del estado. Por sus callejuelas de piedra azul han desfilado muchos de los principales personajes de la historia de nuestro país. Tradiciones, cultura, bellezas naturales, bellezas arquitectónicas, minería. Todo esto se junta con nuestra gente para atraer turistas nacionales y extranjeros, porque Sombrerete tiene mucho que mostrarle a México y al mundo. Mi nombre es Cristian Karina García Rodríguez, reina de Sombrerete. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, uno de los principales atractivos turísticos de nuestro Sombrerete. Mi nombre es Seida Oyuki Delgado Guevara, princesa real de la Fereca 2011. Hola, mi nombre es Aniteya Vilacuellas y soy Alteza Real de la Feria Regional de la Candelaria en su edición 2011 de este bello municipio Sombrerete. El Templo de San Francisco, contiguo al convento, muestra una hermosa fachada barroca. Su portada principal está compuesta por estípites y por nichos con esculturas en el primero y el segundo cuerpo. En el tercer cuerpo y en su única torre se pueden ver columnas salomónicas. En honor a San Juan Bautista. Su fachada es de estilo barroco con reminiscencias platerescas. Su interior de cantera rosada y paredes escalonadas. Se caracteriza porque su torre es una de las más altas del país. Nos encontramos en el Templo de la Soledad, el cual fue hecho en 1740. Su fachada es de estilo churrigueresco. En su interior se encuentra un altar bellamente decorado y presidiéndolo la Santísima Soledad. El Templo de Santo Domingo, que data del siglo XVIII, fue construido gracias al altruismo de su bienhechor, el conde don Fernando de la Campa y Cos. En su interior existen una serie de pinturas de gran valor, entre ellas algunas de Arellano y un plano de la ciudad de Jerusalén, único en su tipo. En el camerín se encuentran sepultados los restos de su gran bienhechor, el conde de San Mateo. Es impresionante y su belleza es única en el mundo. En julio de 1976 fue nombrada Parque Natural por la Comisión Nacional de Obras en Parques Nacionales. Sus piedras basálticas ofrecen gran variedad de figuras. Sombrerete te espera con los brazos abiertos. Ven y visítanos.